Vamos a revisar el siguiente Instagram que dice así. Maddie Alexa. Hola, mi madre es diabética, insulino dependiente y le encontraron hígado graso. ¿Qué puede ayudarla a revertirlo sin afectar su diabetes? He leído betarraga, pero sube su azúcar en sangre. Ayuda, por favor. Hígado graso y diabetes, imagínate. Mira, el hígado graso, bueno, es una inflamación del hígado que se traduce con una infiltración grasa. El hígado se empieza a llenar de grasita porque está inflamado, porque está sufriendo algún daño. Esto puede tener distintas causas, puede estar relacionado con el alcohol. Me parece a mí que en este caso no, es un hígado graso no alcohólico. Entonces, en esta categoría tenemos distintas causas. Por ejemplo, la alimentación. Tú, Sergi, nos has dado cátedra de cómo hay que cuidar su organismo, cómo hay que cuidar especialmente el hígado. Pero también los medicamentos afectan el hígado. Todos los medicamentos, cuando son ingeridos, tienen un primer paso que es por el hígado, que es como nuestro laboratorio. Entonces ahí se transforman las sustancias y empiezan después a ser distribuidas para causar su efecto en los distintos órganos. Entonces, importante la alimentación. Estar normopeso, la obesidad también está relacionado con el hígado graso. Entonces, importante estar con un índice de masa corporal que sea el adecuado. Hacer actividad física. No automedicarse y tratar de consumir la menor cantidad de medicamentos posible. ¿Por qué les comento eso? Porque hay personas que por ejemplo, tienen diabetes y en vez de cuidarse con la comida, se inyectan más insulina de lo que necesitan para compensar. Claro, esa sobreingesta de azúcar la van compensando, la van reduciendo con mayor insulina. Entonces, ahí la persona podría consumir menos medicamentos, pero siempre y cuando se cuida con su alimentación. Doctor, y en el caso de la telespectadora Alexa, me parece que se llama, ¿hay alguna relación directa entre hígado graso y diabetes? Hay una relación, sí, hay una relación porque tenemos que recordar que la diabetes también se asocia a factores de riesgo que es como la obesidad. Entonces, en este caso también habría que saber en qué estado nutricional está la persona para poder hacer bien esa relación. Perfecto. ¿Qué cuidado debería tener Alexa, por ejemplo, para cuidar su hígado graso y la diabetes? Para una o la otra, para poder modificar un poco sus síntomas. Mire, el consumo de menor azúcar. Porque, menor azúcar. Claro. Cero azúcar en el caso. El hígado graso tiene que ver también con consumo de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos simples, que no son azúcares procesadas, que no son carbohidratos que uno obtiene, por ejemplo, de la fruta o de los vegetales, por ejemplo. Entonces, eso que acabas de decir, en todo caso, Luis, es súper importante, ¿eh? Cabe remarcarlo con contundencia porque aquí es algo que estamos haciendo mucho hincapié, que los carbohidratos son complicado según qué carbohidratos, claro, entonces producen estragos en el cuerpo humano. Entonces, claro, y ahí que lo remarques. Es como contradictorio porque los carbohidratos más complejos son menos complicados para la salud. Exacto. En cambio, los más simples son los que no más causan sentido. Estragos. Claro. Sí, entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes, y en el caso de ella que tiene complicación también con el hígado graso, ¿debería eliminar los carbohidratos? No eliminar 100%. Siempre los nutricionistas dicen que hay que consumir cierto porcentaje en carbohidrato, pero elegir bien el carbohidrato, eso es lo importante. Por ejemplo, entre un arroz que es blanco, un arroz que ha sido procesado y un arroz integral, claro, es mucho mejor el integral, claro, y vamos a estar recibiendo carbohidratos. Los carbohidratos son necesarios para generar energía en el organismo. Claro, la quinoa, todo lo que no sea procesado, que no sea industrializado. La televidente Alexa nos estaba preguntando también por el tema de la betarraga. Ahí, desde mi perspectiva, le diría que, a ver, problema no debiera haber. El tema está con lo de la diabetes. Si queremos contrarrestar, por ejemplo, un hígado graso, yo le recomiendo dos cosas aquí, dos principales puntos. Uno, por ejemplo, puede comprar tintura madre de tuja. Se llama tuja, ¿ya?
Esa es una planta muy depuradora y lo venden en cualquier farmacia, vas a encontrar la tintura madre. Entonces, eso va a hacer que el organismo empiece a desintoxicarse de por sí. Alrededor de 2-3 meses es lo ideal. Y hay algo que la naturaleza nos lo regala así, incluso en el patio de la casa, del jardín, que se llama cardo mariano. El cardo mariano es un EPA protector. Significa que tiene la capacidad de preservar, de reforzar el hígado. Esas dos conjunciones, esas dos mezclas durante 2-3 meses puede llegar a revertir un hígado graso perfectamente. Ahí lo que le juega en contra es la diabetes. Eso, sigan enviando todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales porque hoy en Vivir Bien el doctor del pueblo contesta, responde. Y tenemos un audio de Mari Carmen que dice lo siguiente. Hola, lindo programa y felicitaciones al doctor. Mi nombre es Mari Carmen. Gracias. Y tengo 41, sufro de hipotiroidismo subclínico. Solo estoy tomando el tirote 25. Mi pregunta es por mi pelo. Se me cae mucho el pelo. En algún momento se me va a dejar de caer. No sé si al final se me cae de nerviosa o por el hipotiroidismo. ¿Qué alimentos me sirven para que no se me caiga el pelo? Gracias. ¿El hipotiroidismo tiene alguna relación con la caída del pelo? Sí, tiene relación. Está comprobado científicamente que es uno de los síntomas que produce el hipotiroidismo, así como muchos otros. En el caso de Mari Carmen, ella tiene un hipotiroidismo subclínico. No debería afectar tanto el funcionamiento de la glándula, porque si bien hay una hormona que se llama la hormona estimulante de tiroide, está aumentada en este caso. El resto de la hormona, la T4, por ejemplo, la T3, estarían en rangos normales. Entonces, yo iría a explorar en el caso de Mari Carmen si otros problemas, ya sea algún problema que tenga que ver con la alimentación, la disminución del calcio, por ejemplo, y algún otro vitamina, el estrés también, el nerviosismo. Pero en este caso yo lo que le recomiendo a Mari Carmen es que pueda visitar a un especialista, a un dermatólogo, y que le haga un buen diagnóstico diferencial, porque si un hipotiroidismo subclínico que está siendo tratado, está siendo controlado, debería estar alcanzando niveles hormonales normales. Entonces que yo iría a buscar si es que hay algo más allá. El estrés, la alimentación, claro, exactamente, que exactamente. Okay. Detrás, ojo que esto es delicado, aquí no, ni mucho menos hago diagnóstico, los diagnósticos los realizan ustedes, pero bajo la perspectiva y la mirada y el enfoque que tiene este servidor, he podido constatar en consulta que detrás de todo hipotiroidismo, prácticamente en el 99% de los casos, sí hay un factor en común y se llama candidiasis crónica. ¿Ya? Es una levadura, es un hongo que todos nacemos con él y cuando prolifera descontroladamente causa estragos, causa caos. Por lo tanto, a mí, como qué alimentos le pueden favorecer, lo primero que le recomendaría es llevar una dieta antifúngica. Eso significa olvídese de todos los carbohidratos refinados, reduzca prácticamente en su totalidad todo lo que son los azúcares, el azúcar de la fruta. Puede consumir fruta, sí, pero de ciertas frutas, por ejemplo, berries. Sí priorice el consumo de algas, consuma, por el tema del hipotiroidismo, priorice el consumo de hojas verdes. No hay problema con carnes magras ni rojas, ni tampoco pescado. Pero sí se debiera olvidar de todo lo que son quinoa, arroz, cereales y todas las frutas. Para empezar. Y para terminar, también importante, la parte psicológica. Muchas veces las personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo sufren, son más depresivas, tienen estrés, se angustian, están viviendo alguna vivencia disfuncional, displacentera. Entonces les recomiendo también que vean, que develen sus emociones, el aquí y el ahora, que es importante. Los pensamientos, que no dejo recalcarlos, pero también importante, la relajación, la respiración y la meditación puede ayudar mucho. Si tomamos todos estos consejos, vamos a estar mejor, ¿cierto? Exactamente. Un todo, sí. Hay que abordarlo desde todo, como siempre.